¿Qué tal, amigos de La Voz de Michoacán? Nos encontramos a unos cuantos metros de lo que es el centro histórico de Morelia, justamente a espaldas de lo que es el templo de San José, donde en la calle Serapio Rendón había un operativo por parte de los elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, los cuales fueron agredidos a balazos. Estos repelieron el ataque y detuvieron a 4 personas. Dos de ellas del sexo masculino, otras dos del sexo femenino. También comentarles que son dos armas las que se decomisaron en este operativo que realizaban los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado. Aquí, a unos cuantos metros de lo que es el centro histórico de la capital michoacana. Justamente la calle Serapio Rendón, esquina con Plan de Ayala y Primero de Mayo, es donde se encuentra. Pues se realizó este operativo, este tiroteo, el cual dejó 4 personas detenidas. Comentarles que los elementos de la Policía de Investigación hacían pues un operativo aquí en esta zona de la capital michoacana, donde posteriormente fueron agredidos a balazos por 4 personas, dos de ellas mujeres, dos más siendo hombres. Ellos repelieron el ataque y detuvieron a estas 4 personas. También se aseguraron 2 armas, una arma larga, otra corta. Ya se está esperando una orden de cateo, esto para entrar al inmueble donde pues vivían estos chores, los cuales atacaron a balazos a los policías, a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Comentarles, no hay heridos ni muertos. Como usted puede ver, estamos justamente a las espaldas del templo de San José, aquí cerca del primer cuadro de la ciudad. Como usted puede ver, la vialidad se encuentra prácticamente cerrada en lo que es el Plan de Ayala y Primero de Mayo. Justamente en esta calle Serapio Rendón es donde se encuentra este corte a la circulación, por lo que lo invitamos a que usted busque vías alternas. Hay elementos del ejército mexicano, así como de la Fiscalía General del Estado, donde tienen el acordonamiento de esta vialidad, de esta calle Serapio Rendón, donde pues estas 4 personas ya están detenidas. Espera la orden de cateo, esto para entrar al inmueble en el cual se encontraban estos hechores. Justamente al fondo, donde podemos ver la camioneta de la Sedena, es el inmueble en el que se encontraban pues estos hechores, al cual se espera la orden de cateo para entrar al inmueble. Esto ocurrió hace algunos minutos, donde pues los elementos de la Policía de Investigación hacían un operativo en esta parte de la ciudad. Hacían un operativo estos elementos de la Policía de Investigación, donde al ser visto por estos delincuentes, pues fueron agredidos a balazos. Estos repelieron el ataque y detuvieron a 4 personas, 2 mujeres, 2 hombres. También se aseguraron 2 armas, una larga y una corta. Como les comento, ya también hay elementos de la Guardia Civil. El ejército mexicano resguarda este inmueble a la espera de la orden de cateo, esto para una vez ingresar y ver si hay pues otras indicios que lleven a dar con alguna banda. Vemos, siguen llegando. Siguen llegando más elementos del ejército mexicano. Siguen haciendo rondines por calles aledañas al primer cuadro de la ciudad. El tráfico aquí se empieza a tornar un poco pesado, debido a que es una vialidad esta de Plan de Ayala,
la cual pues circula mucho transporte, así como combis y camiones. Así es que lo invitamos a que maneje con mucha precaución. Nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda aquí en esta calle de Serapio Rendón, donde cuatro personas fueron detenidas, dos de ellas mujeres. También fueron aseguradas dos armas, una larga y una corta. Ya hay elementos del ejército mexicano que resguardan un inmueble, el cual esperan una orden de cateo, esto para ingresar y ver si hay pues más armas, más personas en este inmueble. Estamos en la calle Serapio Rendón, como les comento, a media cuadra de lo que es la Prepa 2, así como el Templo de San José. Estoy escuchando. Esto es lo que se vive este jueves por la mañana aquí en nuestra ciudad capital. Comento nuevamente, el tráfico es pesado, le invitamos a que maneje con mucha precaución. Hay también muchas personas vecinas a este inmueble que está asegurado por los elementos del ejército mexicano, las cuales pues también intentan salir de sus casas. Hasta ahora los elementos castrenses les están haciendo pues esta, les están ayudando a salir de esta vialidad. Usted puede ver, son al menos tres unidades las cuales están sobre esta calle de Serapio Rendón, dos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y una del Ejército Mexicano. Están pues moviendo estas unidades, esto para que pues los mismos vecinos de este inmueble asegurado pues ya también puedan salir y continuar con su día. Son operativos los de la policía y les quedaron balazos, pero no matan, pero están cuatro personas detenidas. ¿Ahí? Ajá, y está un inmueble asegurado. ¿De qué? Arrímense que los policías les den permiso. No, así ya les están de por ahí. ¿Tú ahí? A ver, déjame ver. Como les comento, no hay víctimas que lamentar, tampoco hay personas heridas, solamente son estos cuatro personas las cuales atacaron a los elementos de la policía de investigación. Dos de ellas mujeres, dos hombres fueron los detenidos por parte de la Fiscalía General del Estado, así como los elementos del ejército mexicano. Nosotros le agradecemos su atención prestada a esta transmisión completamente en vivo desde pues, prácticamente el primer cuadro de la ciudad, donde cuatro personas han sido detenidas tras tirar un tiroteo en contra de los elementos de la policía de investigación. No hay víctimas que lamentar ni heridos, solamente están detenidas estas cuatro personas, a las cuales se les aseguraron dos armas. Así es que este es el reporte que tenemos para ustedes, amigos de La Voz de Michoacán. Nosotros estaremos informándoles acerca de este hecho ocurrido. Bueno, ¿cuántos dentro de lo que es la el centro histórico de la capital michoacana? Yo le agradezco su atención. Que tenga usted un muy buen día.